tú? No sé. Bueno, ¿con quién se supone que estás? Viene un huevón y después sigue otro. ¿Te importa, vos? No me jodas. Si tú te quedas, yo me quedo. Haz lo que quieras, huevón. Vámonos, pues. ¿Que te vas a quedar con ese huevón? Está peor que tú. Oye. Mira, sí, de Lima. La verdad nací en Arequipa, pero he vivido toda mi vida aquí en Lima. No te puedo creer, Arequipa. Toti también es de Arequipa. Ah, y claro, Ricketts. ¿Y tú cómo te apellidas? Moreno. Moreno. Mi familia es del norte, así que no creo que le suene. Ah, del norte. Lindo. Sí. Yo conocí a un chico Ricketts. Sí, era como de mi edad. Ay, de repente es el hermano de Roberto. Oye, ¿verdad? Tuvo otro hijito Roberto ahora, ¿no? Sí, lindo. Ya tiene como 6 meses. Ay, qué maravilla. Esas ya son deliciosas. ¿Y los otros enanos cómo están? Muy bien, muy bien. El primero ya terminó y el segundo entra tercero ahora, oye. Ay, no lo puedo creer. Mira, son unos modelos esos enanos, no sabes. Del Markham, ¿no? Claro, Markham. Qué buen colegio, por Dios. Es que no sabes, los chicos salen súper diferentes. Salen serios, responsables, oh, otra cosa. Claro, es el mejor. Deberían invadirnos esos gringos, caracho. No son gringos, hija. Son ingleses. Y da lo mismo, la cosa es que nos invadan, ¿no? Pero bueno, cuéntanos. ¿Qué planes tienen? Ay, lo que importa es que se te ve súper contento. Y eso es lo que vale. Claro. Están llevando las cosas como debe ser. Y siempre lo mejor, ¿no? Llevar las cosas así, en orden. No vas a tener que preocuparte de nada, hija. Aquí todos vivimos tranquilos. Sí, claro, eso es lo que le decía Agustín. Eso sí, aquí nunca te van a faltar cosas para hacer, ¿ah? ¿Eh? Uy, nosotras no paramos. Bueno, salud entonces. Salud, por el gusto. Y que la pases lindo aquí con todos. Que lo pases muy lindo. Porque la pases muy lindo. Lindo. Salud. Salud. Lindo. Maravilloso. Gracias, lindo. ¿Y de dónde sacaste eso? Linda, ¿no? Sí, compadre, linda, pero traerla acá. Oye, chibola. ¿Demasiado? No, yo no la veo tan chibola. Madurita, ¿no? Madurita. Ya no miden tanto tampoco, ¿eh? Oye, compadre, ¿te vas a casar conmigo para meterle huevo nomás? Se me ha metido en la cabeza, hermano. Estoy jodido. ¿Se te ha metido en la cabeza o le ha metido en la cabeza y te has atascado? Compadito, se fue tu crudita nomás y ahí se murió el payaso. ¿Tú crees que le estoy cagando? No, no, Agustín. Tú no la estás cagando. Estás re cagando, es otra cosa. Oye, ¿y los chicos qué piensan? ¿Te han dicho algo? No sé, ellos nunca piensan nada. ¿Van a venir? Eso dijeron, pero ya ves dónde andarán. Oye, pero habla con ellos, pues. Yo con los míos me llevo muy bien. Ahí llega este huevón. Oye, mira lo que arrastró el gato. Llegaste, hola, chiquito. Campeón. Saludón. ¿Dónde has estado? ¿Dónde te había metido? Por ahí. ¿Cómo que por ahí, carajo? ¿Dónde? En una fiesta, ¿qué papá? Fiesta? ¿Y tu hermana? Se quedó. No habíamos quedado que vendrían aquí para saludar. Venme, por favor. ¿Saludaste a Elisa? Sí, papá. ¿Hasta cuándo te vas a vestir así? Ponte una camisa decente, un pantalón, algo, carajo. Y no te metas en la cocina. Dieguito. Hola, Dieguito. Hola, hola. ¿Qué te pasa? ¿Andreita vino contigo? No, Nelly, no ha venido. Ahorita voy a servir toda la comida afuera. ¿Por qué no comes con todos tus tíos? Nelly, me vienen al pincho mis tíos. Ya, ahorita te sirvo algo, espérate. Inés. Gracias.
¿Saludaste a tu papá? Sí, Nelly. ¿Quieres algo más? Mm-mm.